¿Qué dice la gente? Buena vibra, si eres nuevo en el canal, mi nombre es Nelson, actualmente estoy en Sydney, Australia, y bienvenidos a Nelfelife. Esto que ven aquí es probablemente el punto más reconocido de toda Australia, el Sydney Opera House. A juro lo has visto en algún comercial, en alguna comiquita, en una revista, en alguna foto, una postal. Me tomó 3 años llegar a este momento. No me gustan los bolsitos de helado, pero la única manera que tengo de transportar esto. Pero por fin, después de 3 años, había venido a verla hace como año y algo, justo antes de viajar a Filipinas, pero tuvimos que verla de madrugada, estábamos haciendo una escala aquí en Sydney. Por fin la veo de día, con sol, el día está espectacular también. A mis espaldas está la entrada a la Sydney Opera House. Entrar, puedes hacerlo con tour o simplemente pagar la entrada, y cuesta la más económica $45, lo cual no tenemos. Le estaba quedando la foto, señor. No creo que valga la pena pagar $45 para verla por dentro, cuando desde afuera es lo épico. Es preciosa, es súper bonita, súper bonita. Yo creo que es la primera parada obligatoria de Australia. Si no sientes que estás aquí, ¿cómo vas a fardar a tus amigos de que has estado en Australia si no tienes la foto con la ópera? Es verdad. Yo todavía no tengo la foto. ¿Quieres que te haga una? Sí. El único problema que hemos tenido para visitar la Sydney Opera House ha sido el parking. Tuvimos 2 horas buscando parking porque la campervan Canela es mucho más alta que los otros carros, entonces no cabe en ningún lado, no entra en ningún estacionamiento. Así que si están viajando en campervan, tengan eso en cuenta, que es muy complicado conseguir parking. El que conseguimos uno después de dar miles de vueltas, ya estábamos a punto de rendirnos. Conseguimos uno de 1 hora y cerquita de aquí al aire libre, pero ya se nos acabó la hora, así que tenemos que correr al carro. Sydney Opera House. Check. Sydney, porque no me gustan las grandes ciudades, pero es que es... No sé, es impresionante. O sea, la combinación del puente, el Opera House, es que todo, no sé, los jardines. O sea, no tenía ninguna fe, ¿eh? Y de verdad que estoy en plan súper emocionada, es súper bonito. Sí, casi lloro, ¿eh? Ya lo sé. Te vi yo, mierda. Se va a partir a llorar aquí. Es súper bonito y es verdad lo que dicen, que no sientes que estás realmente en Australia hasta que no estás aquí y no ves esto. Y te lo juro que yo tengo esta sensación en plan, sí, vale, estoy, me voy a emocionar. Tres años no estaba en Australia. No, estaba, no sé, en otro país. ¡Es un video! ¡Dios mío, estoy rota! Vinimos ahora a Bondi Beach. Tengo ya un video de este sitio, me parece épico, me encanta la zona. Almorzamos y como somos unos gordos, vinimos por un postre. ¿Cómo la pones feliz con el agua? ¡Qué bonito saltarín! Vengo corriendo a Long Reef Beach, que es la playa que está enfrente de la casa de Gustavo. Son las 4:30. Anochece ahorita a las 5 de la tarde. Vamos a ver si me da chance de romper de olita.
Verga, hiciste esta reservación aquí con el fuego, chavo. El Panagus me trajo a un barcito, ¿cómo se llama? The Newport Arms. Un localcito aquí australiano en Sydney. Hermano, tu casa es épica. En la mañana se las voy a mostrar, pues está brutal el point, enfrente del point de surfing. Salud, muchachos. Humildemente, weón. ¿Cómo corres tan rápido? No sé si es súper veloz, ¿a que sí?